El aceite de oliva es un aceite vegetal de uso principalmente culinario, que se extrae del fruto recién colectado del olivo, denominado oliva o aceituna. Casi la tercera parte de la pulpa de la aceituna es aceite, y por esta razón, desde muy antiguo se ha extraído fácilmente con una simple presión ejercida por un primitivo molino llamado almazara. Su uso es fundamentalmente culinario, pero se ha empleado para usos cosméticos así como cotidianos a las lámparas de aceite o para la salud del humano. La oliva o aceituna no se suele comer cruda debido a la amargura de su sabor, debido principalmente a la presencia de compuestos fenólicos. Este sabor se reduce en gran medida mediante la aplicación de diversos procesos de curado. No obstante, el 90% de la producción mundial de olivas se emplea en producir aceite. Tan solo el 2% de la producción mundial se realiza fuera del área de Mediterráneo, España, y en menor medida Italia y Grecia acaparan las 3/4 partes de la producción mundial. Después de esta pequeña introducción del aceite de olivo, no ocuparemos el aceite para uso culinario, ni para uso cosmético, ni para la salud del humano. Lo ocuparemos para el tratamiento de vejiga natatoria. Hola, ¿qué tal, amigos? Escuela de Tehuacán, y esa es nuestra... Bueno, te explicaré cómo está el caso, ¿eh? Tiene como 4 días que noté esta gubia y algo rara. La verdad me estaba preocupando mucho, pensé que me iba a hacer un estrés o algo así. Pero viéndola bien, tenía problemas de vejiga natatoria. Ahorita puede ver que me da un poquito de lado, ¿ven? Cuando la retiré del acuario principal, no podía nadar, estaba completamente de lado. Busqué en internet y busqué eso de Cirelax, cosas para desparasitar. Son cosas que no tenía en la casa. Lo que hice fue medicarla con aceite de olivo. Y vean, creo que hay muchas esperanzas de que esta guppy se salve. Ya nada un poco mejor. La mediqué hace 3 días y hoy la volveré a medicar y a ver qué pasa. ¿Vale que va, amigos? Esperemos todo siga bien. Resultado de la medicación que hicimos, como pueden ver, nuestra guppy ya está normal. Ahí está, ya no está del lado ni nada. Entonces ahorita nada más la dejaremos un día más aquí y ya la pasaremos al acuario principal. Vale, amigos, espero que este método les sirva. Bueno, esto que yo experimenté y me dio resultados, espero que ustedes validen resultados. No olviden compartirlo, dejar su like y suscribirse al canal. Estaremos subiendo más contenido importante. Bueno, amigos, yo estoy acá y nos vemos en la próxima. Pregunta: ¿me podrías ayudar a saber cómo bajar y subir el pH? De antemano, gracias. Bueno, si quieres saber más información sobre pH, GH, KH y todos esos valores del agua, te recomiendo que vayas a este video que está apareciendo aquí en una tarjetita, ya sea que es desde tu celular o desde la computadora. Dale.